Buenas tardes, bienvenido a Gonzalo TV desde Nueva York para todo el mundo. Les hablo Ciris López desde Nueva York. Esto es en vivo, es Gonzalo TV desde Nueva York para todo el mundo, rumbo a julio 5 en primera vuelta. Este programa es confeccionado para llevarle a todos los dominicanos las interioridades, los movimientos de nuestro candidato en todo el territorio nacional, la forma de ser de Gonzalo Castillo, quién es Gonzalo Castillo, sus actividades, su vida, el endurismo. Hoy, como siempre, el licenciado Luis Ligó. Muy buenas tardes, amigos. Es un placer dirigirnos a todos ustedes y, naturalmente, bajo este programa estamos cubriendo a todos los Estados Unidos, Europa y República Dominicana. En breves, en unos minutos, vamos a tener una entrevista muy exclusiva con el coordinador de campaña del exterior, el señor Alexis Lantigua, el cual nos va a brindar informaciones a todos los dominicanos que vivimos en el exterior con relativo a cómo va la campaña de Gonzalo Castillo. Yo quería pasar a informar de manera especial dos actividades que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en el estado de Nueva York. Una de ellas va a ser el sábado, mañana sábado, a partir de la 1 de la tarde. Ahí todos los dominicanos y las dominicanas, los compañeros y las compañeras, nos vamos a encontrar para decirle a Gonzalo que Gonzalo será el próximo presidente de la República Dominicana. Nos encontraremos en la 181 y San Nicolás, un lugar muy conocido por todos los dominicanos que residimos en Nueva York. Así pues que le invitamos a que nos acompañen, a que participen con el partido en lo que será un encuentro con Gonzalo. Eso será mañana sábado a la 1 de la tarde, 181 y San Nicolás. Pero el domingo, Ciris, el domingo nos vamos para el Bronx. Y en el Bronx estaremos encontrándonos a la 1 de la tarde en la avenida Grand Concourse con Foran Row. Avenida Grand Concourse con Foran Row. Ese va a ser el punto de encuentro con Gonzalo Castillo este domingo a la 1 de la tarde. El Partido de la Liberación Dominicana ha organizado estos eventos como una señal de calentamiento de lo que será el 5 de julio. Así pues que, cumpliendo con los requisitos de la ciudad, estaremos reunidos en estos dos puntos de importancia para los dominicanos. Y naturalmente, como es de esperarse, yo sé que ahí estaremos participando todos los dominicanos y las dominicanas que queremos un mejor mañana para nuestro país. Y ese mejor mañana lo representa Gonzalo Castillo. Yo creo que en eso no hay duda. Gonzalo Castillo ha estado desarrollando una labor extraordinaria en favor de las dominicanas y los dominicanos que residimos en el exterior, dándonos apoyo y brindando todo lo que es, ¿verdad?, la solidaridad de un candidato con nobleza. ¿Qué te parece, Osiris? No, efectivamente. Es algo que Gonzalo Castillo ha logrado desarrollar. Ese liderazgo propio, un liderazgo de una persona que en momentos claves, en momentos de necesidad, en momentos en que el pueblo dominicano en realidad así lo necesita, él ha estado ahí presente, ha estado desde el primer día, día a día, todas las noches, trabajando 24/7, llevándole al pueblo dominicano los insumos, lo que el pueblo dominicano necesita, una persona ejecutiva, una persona que
trabaja, una persona incansable. Y eso es ahora, imagínense cuando sea presidente. Miren, en la República Dominicana actualmente hay un tema que está muy, pero muy caliente a nivel nacional. Y es algo que nosotros tratamos de forma muy sublime ayer, el narcopartido. Sucede que en la República Dominicana han salido a relucir denuncias de dirigentes del PRM que, de acuerdo a esa denuncia, están ligados al narcotráfico. Y en breve, vamos a pasar una entrevista que se le hizo a nuestro compañero Francisco Javier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central. Y en esa entrevista, magistralmente, Francisco Javier habla precisamente de lo que va a ser o lo que está sucediendo en la República Dominicana y de la forma como el Partido Revolucionario Moderno ha ignorado todas estas denuncias, lo que significa que está probando que todas esas denuncias son verdaderas. Pero no solo eso, es que hay personas que la están persiguiendo, hay personas que están presas hoy, incluso pedida para deportación, pedida para extradición a los Estados Unidos. Y todo esto se da a pocos días, y qué bueno que está sucediendo ahora, porque imagínense ustedes un país que va en la vía del desarrollo, en la vía del progreso, y que realmente lo menos que nosotros necesitamos es que nuestro país caiga en manos de ese sector que hace tanto daño a la sociedad de la República Dominicana. Yo quiero pasar a los estudios para que nos suban la entrevista con Francisco Javier. Así que adelante, estudio. Por donde quiera que tú te mueves, son candidatos del PRM que están saliendo vinculados con el narcotráfico. Y la dirección del PRM... Aparte de ese, hay más. Pero hay más. Pero yo te voy a citar un caso. En el proceso del 2018, en la provincia de María Trinidad Sánchez, el propio PRM suspendió un candidato por vinculación al narcotráfico. Pero míralo aquí. No te lo voy a mentir. El propio PRM, por ejemplo, el propio PRM, esto sale fuera, esto que está aquí, ¿verdad? Vinculado al malecón cartel. Al cartel del malecón. Uh-huh. Y este mismo caso, esto, nosotros no somos que lo acusamos, es el propio PRM, y el PRM dice, suspenden a Alexis Victoria Ye como candidato del PRM para ser acusado. Pregunta, ¿cuál fue la declaración de Tony Rafur en ese momento, que era el presidente de la comisión organizadora? Este señor no puede ser candidato, lo dice él, porque nosotros no queremos personas vinculadas al narcotráfico internacional. Pregunta ahora, ¿quién es el candidato a senador del PRM allá? La misma persona. La misma persona. Entonces, es la primera vez en la historia política de la República Dominicana que un partido político todos los días salen casos nuevos, noticias aquí, solicitud de extradición, denuncia fuera de la República Dominicana y ese partido se queda como que no en es con PLD ellos. ¿En el PLD no hay? No, espérate para decir, para completarte esa parte. Es la primera vez en la historia política de este país que un partido, en vez de cerrarle la puerta a los capos de la droga, se le está abriendo de par en par. Pero, ministro, con eso usted está queriendo decir que dentro del PRM hay una especie de cártel de narcotráfico. No, yo estoy queriendo decir con esto. Primero, en el PRM hay mucha gente seria. Hay mucha gente buena. Y hay mucha gente que lo que hace es que simpatiza por los candidatos. Y eso es lo que es la democracia. Pero esa gente seria, esa gente honesta que está en el PRM, hoy se estarán preguntando, pero ven acá,
¿Y cómo es que estos casos que se están presentando, la rueda de prensa del PLD no estaba acusando al PRM, la rueda de prensa del PLD le estaba haciendo preguntas al PRM, pero el PRM da una rueda de prensa ayer y hace, como decían los muñequitos de antes, huyamos hacia la izquierda, y huyeron, porque lo que vienen es con temas banales que no se están discutiendo. Ustedes tienen que darle una explicación a este país. El problema del narcotráfico en la política es un problema muy delicado. Hay países que jugaron con eso, que le permitieron a los capos de la droga participar en la política, pero se hacían compromisos con esos narcos y con esos capos, y ahí se pasó el narcoestado. Pregúntele a Colombia todo lo que pasó. Pregúntenle a México todo lo que ha pasado. ¿Está libre el PLD de esa misma situación que denuncian ustedes del PRM? En el PLD, cualquier caso que los filtros del partido detecten, esa persona es separada inmediatamente del Partido de la Liberación Dominicana. Si tuviéramos un caso, uno, el PRM lo hubiera sacado. Pero el PRM lo hubiera sacado en el 2016. El PRD en aquel momento lo hubiera sacado en el 2012. En la historia electoral del PLD, yo nunca he tenido que ir a ningún programa a debatir nada sobre esto. Solo en el 2008, una vez, el PRD hizo una denuncia de que Leonel aparecía en una fotografía con una persona vinculada al narcotráfico. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Al otro día yo busqué el empresario de Puerto Plata que fue que llevó a esa persona a una reunión. Convoqué una rueda de prensa y el empresario dio una declaración diciendo, nosotros, yo fui que llevé a esa persona. El doctor Leonel Fernández no tiene nada que ver con eso. Esa es responsabilidad, pero aquí lo que están es escurriendo el bulto. Esto es un silencio cómplice que el PRM tiene ahora mismo. Este 5 de julio vamos todos a votar. Para elegir a Gonzalo presidente y Margarita vicepresidenta, vota 1. Vota morado. Vota PLD. En el gobierno del PLD, en Santiago estamos mejor. Hay más seguridad ciudadana. Ya tenemos 911 en Licey al Medio, Villa Bisonó, Tamboril, Villa González y Puñal. Y me lo quieren cambiar. Democratizamos el crédito. Apoyamos a 13.000 microempresarios. Prestamos 7.000 millones de pesos para colmados, fábricas, carnicerías, cafeterías, salones de belleza y centros de uñas. Y me lo quieren cambiar. En el programa Techo Digno para Todos, construimos 670 viviendas. Mejoramos 270 casas y cambiamos 870 pisos de tierra por cemento. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota PLD. Gonzalo, presidente. Lo que Gonzalo hizo y lo que Gonzalo hará. En los últimos 7 años, como ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo lideró la modernización de nuestra infraestructura y la construcción de un nuevo país. Gonzalo trabajó en todas las provincias y ciudades. Construyó carreteras, puentes, elevados, circunvalaciones, pasos a desnivel, autopistas y caminos vecinales. Gonzalo hace. Gonzalo hizo escuelas, liceos, estancias infantiles, canchas deportivas, polideportivos, laboratorios, viviendas, sistemas de distribución de agua, edificios del 911. Gonzalo construye. Parques, bulevares, avenidas, calles, aceras, pavimentaciones, malecones y parqueos. Gonzalo resuelve. Gonzalo hizo en 8 meses la circunvalación norte de Santiago, que estaba parada hace 19 años. Construyó la carretera Piedra Blanca Juan Adrián Rancho Arriba, uniendo el sur con el norte, un anhelo de toda la vida. Gonzalo resolvió el tema de la carretera Cruce de Ocoa a San José de Ocoa y el puente Sabana Larga, una obra que tenía 50 años en carpeta. Gonzalo creó los cruces peatonales y motorizados de Boca Chica, reduciendo accidentes de tránsito, evitando más de 100 muertes al año. Gonzalo toma decisiones y hace lo que falta. Cuando asumió el ministerio, las carreteras eran inseguras y había un verdadero miedo a viajar de noche. Gonzalo creó el Programa de Asistencia y Seguridad Vial, uno de los servicios públicos más valorados por los dominicanos.
Con Gonzalo tenemos hoy las carreteras más seguras de América Latina. Queridas familias dominicanas, mi plan de gobierno está enfocado en superar la crisis y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de crecimiento y bienestar para todos. Para estos fines, ejecutaré mi plan dentro de un marco que respetará en todo momento la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas. Tendremos un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para atraer más inversiones y facilitar hacer negocios en la República Dominicana. Esas nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. Voy a reactivar la economía y crear miles y miles de empleos con un plan de construcción de obras públicas sin precedente. Autopistas, avenidas, caminos, puentes, hospitales, viviendas, escuelas, trenes, metros y teleféricos. También reservorios de agua, acueductos, parqueos públicos y puertos, entre muchas otras obras. Vamos a poner a circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada con el COVID-19, potenciando la inversión extranjera a través de las medidas ya mencionadas. La otra fuente importante de divisas y que dinamiza todos los sectores de la economía es el turismo. Por eso, la plena recuperación y aumento de esta actividad será una prioridad en mi gobierno desde el primer día. En relación con la minería, promoveremos la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector. Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos para hacer más eficientes y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones. Voy a trabajar e incentivar la generación de empleos. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Junto al sector privado vamos a realizar el plan de obra más ambicioso de las últimas generaciones. Las 100.000 viviendas las vamos a construir juntos. El sector privado se encargará de la construcción porque así se es más eficiente y baja el costo. El gobierno facilitará los terrenos. Vamos a cubrirle el 10% del inicial a los compradores y la banca comercial te financiará con cuotas mensuales aún más bajas que el pago de un alquiler cada mes. Todos los sectores de nuestra nación, maestros, policías, personal de salud, militares, profesionales y todos los dominicanos tendrán acceso a los beneficios de este plan. A mi plan de obras públicas no le faltarán recursos ni decisión política, ni capacidad de acción. Vamos a crear más oportunidades, pero para todos y todas. Vamos arriba a trabajar. Abran paso, sí, porque Gonzalo va para el palacio. Yo quiero que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve de estudiar y de realizarse en la vida. Por eso, el pasaje en metro, teleférico y la onza será gratuito para que los estudiantes universitarios y de carreras técnicas puedan ir y volver de sus clases sin esa preocupación económica. Esto no es un gasto, es una inversión. En los próximos días, estaré anunciando otros sectores que serán beneficiados con el transporte gratuito. Vamos arriba a trabajar. Estando yo aquí en la casita mía, que estaba mala, mala la casita, que yo vi un video de él, cuando veo el video que trajo esa gente en pleno coronavirus, que yo lloré. Y ahí me llegó la suerte a mí. A poco vinieron, me llamaron, me dijeron, ¿usted quiere que le arreglen su casa? Yo dije, ¿y quién no? Pues Gonzalo Castillo le va a arreglar su casa. Cuando me dieron la noticia yo no lo creía. Tanto yo como
los otros hermanos. Estamos bien agradecidos por la gran ayuda que le ha hecho mi mamá. Y gracias a Dios, y después a Gonzalo Castillo, tengo mi casa. Muy amueblada y muy linda. Que Dios me lo cuide, para que siga trabajando, como le dice. A trabajar. En el gobierno del PLD, en Pedernales estamos mejor. Hay más seguridad alimentaria. 13.000 tareas en producción benefician a 400 productores y sus familias. Hay mejor salud para todos. 30.000 personas ya tienen seguro familiar de salud y me lo quieren cambiar. En la revolución educativa, construimos 5 escuelas y un politécnico y 35 millones de pesos en capacitación de 350 docentes. Realizamos 5 visitas sorpresa, invirtiendo 470 millones de pesos en 33 proyectos productivos y comunitarios. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota a PLD. Gonzalo, presidente. Estamos de regreso en Gonzalo TV desde New York para todo el mundo rumbo a julio 5 en primera vuelta. Bueno, señores, Francisco Javier, como siempre, ha dado en el clavo y ha sido muy expresivo ese silencio de la oposición del PRM con relación al narcotráfico, al lavado de dinero y a querer sacudir y limpiar el bulto, deja mucho que decir. Es lamentable que esto esté sucediendo en República Dominicana y más en el partido que es la segunda fuerza. Pero, mi mamá siempre me decía, no todos los chelitos se toman, no todo el dinero se toma, Osiris. Hay que tener mucho cuidado, porque ahora en este tiempo, con la tecnología, con los teléfonos, con los micrófonos, todo se sabe. Y en vez de la oposición y el PRM salir y afrontar el problema, dar el pecho, lo que hacen es tratar de venir a acusar y decir que esa persona no era un narcotraficante. Sin embargo, no se lo inventa el gobierno ni la Fiscalía Dominicana. Viene directamente desde los Estados Unidos pidiendo en extradición al señor Navarro. Bien, Osiris, debo pasar... Tenemos que interrumpirte de forma momentánea para informar lo siguiente. Durante este programa vamos a tener la presencia virtual del miembro del Comité Político, del miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y el responsable de lo que es la política del exterior de nuestro partido, el honorable Alexis La Antigua, el cual para nosotros va a ser una gran satisfacción tenerlo con nosotros. Vamos a compartir con él informaciones y como este espacio que tiene una cobertura para los Estados Unidos, Europa y la República Dominicana, ¿quién mejor que él para darnos informaciones frescas con relación a la campaña del candidato del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente Gonzalo Castillo? Vamos a ver la parte técnica, a ver si estamos preparados. No, estamos preparados todavía, en breve. Bueno, vamos a esperar que los ingenieros se pongan de acuerdo y entonces comenzamos la entrevista. De hecho, estamos en una intervención virtual, ¿verdad? Porque este es un programa en vivo y que llega a todos los Estados Unidos. El sábado, vámonos para Manhattan, a la 1:00 p.m, la 181 y San Nicolás. Y el domingo nos vamos a la 1:00 p.m. para el Bronx. Allá estaremos con el compañero jefe político del Bronx, Emiliano Pérez Espinosa. Y en Manhattan estaremos bajo la conducción y dirección del compañero Luis Padilla,
jefe político del partido en Manhattan, además de todos los miembros del Comité Central, de todos los dirigentes de nuestro partido, que estaremos activamente desde ese lugar para calentar la calle de Nueva York. Así pues que estaremos en Manhattan el sábado y el domingo en el Bronx. ¿Estamos preparados? Los ingenieros. Nos fuimos. Adelante. Buenas tardes, Alexis. ¿Me escucha? Que prenda tu micrófono, sí, Alexis. No te escuchamos. Sí. ¿Y ahí me escuchan? Ahora está encendido. 100%. Ahora te escuchamos. Buenas tardes, bienvenido. Muy buena tarde, muy buena tarde. Ya prácticamente buenas noches. Sí. Al miembro del Comité Central y quien está ahí trabajando conjuntamente con el compañero Osiris, a ti, Luis Ligó, miembro del Comité Central, a todo y cada uno de los amigos televidentes que sabemos que están sintonizando este programa que ustedes están llevando para llevarle informaciones fidedignas a los votantes y dominicanos de la diáspora que se encuentran ubicados en todo y cada uno de los lugares al cual este programa está llegando a través de los medios de Telemicro Internacional. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Sí, Alexis. Casualmente quería informarte que este programa llega a, no solo a los Estados Unidos, sino también a Europa y a la República Dominicana de 7 a 8 de la noche todos los días hasta que llegue el 5 de julio. Nosotros queremos preguntarte cómo va la campaña del candidato en todo el exterior. Bueno, mire, en honor a la verdad, la campaña del compañero Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerzas Aliadas, está en todos los lugares con el mismo ímpetu, porque como hemos visto, a raíz de la pandemia del COVID-19, nos ha imposibilitado estar que con ustedes, que hoy bien pudimos estar de manera presencial junto a ustedes, pero a raíz de esta pandemia no hemos podido salir. Pero esto no ha sido óbice para que se continúe trabajando en favor de la candidatura del compañero Gonzalo Castillo, que es trabajar de manera incansable en favor del pueblo dominicano, porque es el único candidato que presenta condiciones para enfrentar crisis como la que se está viviendo hoy a nivel mundial a raíz de la pandemia. Porque, miren, el compañero Gonzalo Castillo está enfocado en trabajar para seguir sirviéndole al pueblo dominicano sin importar banderías políticas. Lo ha hecho ya como candidato presidencial el compañero Gonzalo Castillo, sin bandería de ningún tipo, sin color. Se ha trasladado barrio por barrio, ha visitado más de 200 barrios en la República Dominicana, fumigando. Pero, ¿con qué objetivo se hace esta fumigación? Sencillo. Lo que sucede es que a raíz de la pandemia del COVID-19, si esta enfermedad del COVID-19 se conjugase con el vector del dengue, esto tendría consecuencias catastróficas para la persona desdichada que conjugue estas dos enfermedades con índices mortales. Y el compañero Gonzalo Castillo, como está focalizado en salvaguardar la vida de todos los dominicanos, se ha dedicado a ir fumigando, pero también están llevando planes de emergencias y ayudas a los barrios según el mapa de pobreza, igualmente, sin bandería de ningún tipo político. Mientras ustedes vieron que de boca del opositor que más cerca está de nosotros, le decimos que más cerca está de nosotros, es porque hoy día el compañero Gonzalo Castillo está superando próximo a 10 puntos porcentuales al candidato opositor que se mantuvo solo y hoy día
como ha demostrado sus niveles de incapacidad para trabajar en favor de la gente, el pueblo se ha dado cuenta que Gonzalo Castillo es la única vía que le puede dar seguridad y estabilidad a los logros que se han obtenido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y muy especialmente a los casi 8 años de trabajo incansable en favor de la gente que ha llevado el gobierno que dirige el presidente Danilo Medina para mejorar las condiciones materiales de existencia de todos y cada uno de los hijos de esta patria. Y en el exterior, como le decíamos, no es la diferencia, porque a través del uso de la tecnología, ya nosotros le podemos decir a ustedes que hemos juramentado todo y cada uno de los comandos de campaña de la circunscripción 1. Nosotros iniciamos con justamente la juramentación del comando de campaña de la seccional estatal de New York, y estamos viendo cómo usted está anunciando que van en este fin de semana a las calles a mostrarle a quienes no están siendo opositores a que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que tiene mucho que mostrarle al pueblo dominicano porque ha trabajado en favor de la gente, está trabajando y ha creído que solamente a través del trabajo y aplicado como filosofía, que solamente a través del trabajo podemos dignificar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Y en este gobierno, mire, con esta pandemia, si ustedes buscan, el único gobierno y el único país que no va a decrecer negativamente es la economía de la República Dominicana, y esto se debe a que el gobierno que dirige el presidente Danilo Medina ha sido un gobierno planificador, austero, pero sobre todo un gobierno que tiene sus dirigentes principales, como encabezado por el presidente Danilo Medina, con los pies sobre la tierra. Y por eso vemos que aquí se han tomado más de 130 medidas en favor del pueblo dominicano a raíz de la pandemia. Y dentro de todas esas medidas podemos citarle, por ejemplo, el programa Quédate en Casa, que ha proveído a más de 1.500 hogares de un aporte económico de unos 5.000 pesos mensuales para evitar que estas personas salgan a las calles a infectarse y puedan llegar hasta perder sus vidas. Pero también están los programas FASE en sus dos niveles, A y B o 1 y 2. ¿Qué significa FASE? Eso es el Fondo de Ayuda Social para Empleados, porque a raíz de la pandemia muchas empresas se declararon en cese laboral y por tanto el gobierno, para evitar que esos empleados, una vez se dieran las condiciones de rehabilitar todo dentro de la nueva normalidad, puedan ellos mantener su puesto de trabajo, el gobierno ha hecho un plan para absorber parte del salario de esos empleados y le está pagando hasta 8.500 pesos mensuales a más de 700.000 empleados, madre y padre de familia, que por razones del COVID en sus empresas se han declarado en cese laboral. Pero también está el programa PATI, que es el programa de ayuda para aquellos trabajadores independientes, que también le está proveyendo un aporte económico que ronda los 5.000 pesos mensuales para esas personas que andan por ahí en la calle vendiendo en vehículos, en triciclos, en distintos tipos de empleos, que ellos son sus autogeneradores. Pero igualmente se están hoy día repartiendo más de 2 millones de raciones crudas y cocidas a hogares que necesitan, según indica el mapa de pobreza, porque el objetivo de este gobierno, y es el objetivo del compañero Gonzalo Castillo, es ir cada día preservando la integridad física y la salud del pueblo dominicano para que una vez logremos entrar en la nueva cotidianidad después del COVID, podamos entonces esas personas
ingresarlo nueva vez al sistema laboral, al mecanismo de producción. Y entonces, ya ahí, como dijo el compañero Gonzalo Castillo, una vez él sea presidente, iniciará la dinamización de la economía a través de un plan similar a lo que hizo o ha hecho hasta ahora el presidente Danilo Medina con las escuelas, pero él lo va a hacer con la construcción de unas 100.000 viviendas. ¿Cómo dinamizar la economía? Primero, el tipo de construcción será con bloques, no con el tipo prefabricado. Segundo, esa casa estarán construida con materiales que se compren en el área en donde se vayan a construir para dinamizar la economía local. Y tercero, va a proveer fuente de trabajo para aquellos dominicanos de esas áreas circundantes. Lo que nos indica a nosotros que Gonzalo Castillo le está mostrando al pueblo dominicano un plan de gobierno poniendo a las personas en el centro de las este tomas 5 de julio de vamos todos a votar tal como lo ha para hecho elegir a Gonzalo presidente, y Margarita Danilo vicepresidenta Medina. Por tanto, señores, les reiteramos, pueblo dominicano, diáspora dominicana, para continuar avanzando y trabajando en favor de la gente, Gonzalo presidente. No hay forma alguna que una persona que no fue capaz de asegurar y preservar los bienes materiales que por designio familiar le tocó administrar y fue llevado esos bienes materiales por ese designio familiar a la quiebra, convirtiéndose en un elemento, en lugar de ser gestor de empresas y de empleo, en un elemento gestor de pobreza y de desempleo. Entonces, cuando comparamos, señores, las dos candidatos principales de este certamen electoral, vemos que Gonzalo Castillo viene de un hogar similar al de casi todos los dominicanos. Un hogar humilde, pero el otro opositor viene de un hogar que acaudalado, que no sabemos ni tenemos por qué indagar los orígenes de ese caudal económico. Pero como estamos viendo actualmente, en su vida política en particular, ese partido está permeado por el flagelo del narcotráfico. Porque ustedes han visto cómo los Estados Unidos ha pedido en extradición a un ex director municipal de Las Lagunas, de Padre Las Casas, provincia Azua, y sí, ese caballero ha sido pedido en extradición por el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Y ese fue candidato y suplidor, según ellos mismos han planteado, que nosotros le estamos pidiendo al candidato opositor y a su partido que le diga al pueblo dominicano con cuánto y cómo le ayudó ese caballero a ese partido para que hagan política. Que le diga de forma transparente y responsable al pueblo dominicano. Ese señor ni siquiera ha sido mínimamente suspendido de ese partido. Y se despachan con nimiedades. Y como les decía a ustedes, mientras vemos a un Gonzalo Castillo que viene de un hogar humilde, el otro viene de un hogar acaudalado, Gonzalo Castillo ha sido capaz de superación y un estímulo y un ejemplo positivo para los jóvenes dominicanos con capacidad de emprendimiento, porque Gonzalo ha tenido la capacidad de venir de un hogar humilde, pero con valores y decencia, y ha formado empresas para dar oportunidades a conciudadanos de él que necesitan una mano amiga para superarse, mientras que el otro, en el sentido opuesto, le han puesto en sus manos empresas y ha llevado a padres y madres de familia a la miseria porque lo ha dejado en la calle. Y esta es la fecha que hemos visto en varios medios, incluyendo las redes sociales, cómo ex empleados de esos lugares están pidiendo todavía que le paguen sus prestaciones laborales. Y eso es lamentable y penoso. Y como decía Albert Einstein,
No podemos tener resultados diferentes con personas que hagan lo mismo. Y quien no tiene capacidad, como lo ha demostrado el candidato opositor, de administrar bienes ni siquiera de su patrimonio personal y familiar, imagínense qué pasaría con el bien más preciado que tienen todo y cada uno de los dominicanos, que es la administración del Estado, para que le devuelvan bienes y servicios lo que pagan a través de sus impuestos, ya sea cuando compran un chicle, una menta o hasta una galletita. Imagínense ustedes qué pasaría de este pueblo si hoy no hubiésemos tenido al compañero presidente Danilo Medina al frente de la administración de la cosa pública y al PLD en estos momentos de crisis. ¿Qué hubiese sido si hubiésemos tenido a esas personas incapaces que solamente saben andar vinculado a sectores espurios y oscuros? Pueblo dominicano, diáspora dominicana, todos más temprano que tarde retornaremos a la patria chica. Y cuando tú retornes, esperamos tener y haber juntos construido el país que todo y cada uno de los dominicanos necesitamos. Pero para eso debemos seguir apostando a los mejores. Y el mejor candidato para gobernar a partir del 16 de agosto es el compañero Gonzalo Castillo. Porque para que nadie, y para nadie es un secreto, y que nadie se equivoque, Gonzalo Castillo tiene capacidad administrativa y gerencial, pero tendrá también a una persona y a un partido detrás con capacidades para cualquier momento que haya que tomar decisiones, ayudarlo a que sus decisiones sean las mejores en favor del pueblo, porque tendrá un asesor del quilate y el carácter del compañero presidente Danilo Medina, que no lo tendrá ningún otro candidato. Ningún otro candidato va a tener un asesor con la calidad del compañero Danilo Medina, pero tampoco tendrá un partido de la Liberación Dominicana con hombres y mujeres que están dirigidos y focalizados a, de una u otra forma, servirle a su semejante. Por eso le decimos y le reiteramos, ustedes están haciendo lo correcto. Difundan las buenas nuevas para que las malas informaciones, los chismes y las mentiras se detengan. El pueblo dominicano debe saber que aquí en la República Dominicana tenemos en cada municipio una farmacia del pueblo, abaratando los costos de los productos de medicina en un mínimo de un 30% y varía hasta un 70% según el tipo de bien que requiere el paciente. Alexis, una sí. cosa, resaltar una cosa, y es que Gonzalo Castillo es uno de los nuestros. En Así un es. Tiempo vivió en Puerto Rico, ¿verdad? Residió en Puerto Rico y sabe de una manera objetiva cómo sentimos y cómo vivimos los dominicanos en el exterior. Por eso hemos visto en él la solidaridad que ha tenido con personas que están en el exterior y que han tenido dificultades de salud y están regresando a nuestro país. Pero quería preguntarte, Alexis, la oposición un tiempo atrás estuvo confundiendo al país, tanto en la República Dominicana como en el exterior también, queriendo significar que nosotros no queríamos el voto en el exterior. Y me gustaría, Alexis la Antigua, miembro del Comité Político, miembro del Comité Central, que no hable con relación a esa parte. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido eminentemente democrático que nunca en la vida cercenará un derecho constitucional del pueblo dominicano. Lo que sucede es que andaban buscando, porque veían el nivel de empuje del compañero Gonzalo Castillo dentro de la conciencia colectiva del pueblo dominicano y pretendían vender una mentira más al pueblo dominicano como la que vendieron en febrero a raíz de la suspensión de las elecciones. Y creyeron que iban a ser un febrero en julio. Pero como dice bien el refrán dominicano, la misma acción no se repite dos veces. Y este pueblo se dio cuenta que en función de mentira y gritos, esa gente son los primeros
pero al momento de trabajar en favor del pueblo, siempre hacen como el pajuil, esconden la cabeza, sí. No dan el frente, no lo hacen. Mire que cuando inició la pandemia, el candidato opositor duró casi un mes trancado en su casa, con los pies cruzados, mirando Netflix, mientras Gonzalo Castillo se echó al ruedo de inmediato. ¿Por qué? Porque planteó, tengo que salir a llevar la mano amiga del pueblo dominicano que necesita en estos momentos a raíz de la pandemia. No podemos dejar solo al pueblo dominicano y el gobierno está haciendo su parte. Nosotros también como candidatos vamos a mostrarle al pueblo dominicano que nosotros, siempre que sea en beneficio del pueblo, arriesgaremos hasta nuestra propia vida. Y por eso ustedes vieron a Gonzalo Castillo en las calles. Pero puso sus empresas, aplicando muy bien el lema del partido, que dice, porque nosotros tenemos varios slogans de partido, que el que no vive para servir, que el que no sirve, él no vive para servir, no sirve para vivir. Pero sobre todo, lo que es el lema del partido, servir al partido para servir al pueblo. Este pueblo no es más que una parte de la confluencia de la sociedad dominicana. Y como tal, debemos ir en auxilio de todos los dominicanos. Y por eso hemos visto cómo Gonzalo Castillo ha puesto sus empresas, su capital, su propia vida, porque el que dedica su tiempo y dedica su integridad física en momentos de situaciones de clemencia o emergencias como la que estamos viendo ahora, sanitarias, es capaz de ir a servir, no importa la posición, en favor de la gente. Y eso es lo que ha hecho el compañero Gonzalo Castillo, poner sus bienes y servicios y su propia vida al servicio del pueblo dominicano. Y Alexis, ellos, a raíz de creyeron que con mentiras podían confundir al pueblo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos. Tu infancia. Tu familia. Tus tradiciones. Tus raíces. Tu esencia. Tu identidad. No importa dónde te encuentres, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Si eres dominicano y estás empadronado en el exterior, este domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana. Dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa. Y presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón. Luego el presidente del colegio te entregará dos boletas, una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados, diputadas de ultramar. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta. Dobla tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y deposítalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Verifica dónde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do/verifícate. Junta Central Electoral. Este 5 de julio vamos todos a votar. Para elegir a Gonzalo presidente y Margarita vicepresidenta, vota 1. Vota morado. Vota PLD. Abran paso, sí, porque Gonzalo va para el palacio.
Estamos de regreso en Gonzalo TV desde New York para todo el mundo, rumbo a julio 5 en primera vuelta. Estamos con el miembro del comité político, Alexis La Antigua. Alexis, queremos preguntarte cómo vamos y cómo van las encuestas del candidato y Margarita. Ahora mismo, déjenme decirle, Osiris, Luis, y a los amigos televidentes de la diáspora dominicana, que el compañero Gonzalo Castillo ahora mismo está puntero con casi 10 puntos porcentuales arriba de nuestro opositor más cercano. Ahora la meta de nosotros es ganar en primera vuelta para llevarle la tranquilidad más temprano al pueblo dominicano. Nosotros estamos trabajando todos juntos, ustedes y nosotros, y con el favor de Dios y el apoyo del pueblo dominicano, lograremos el objetivo de que el compañero Gonzalo Castillo y la compañera Margarita Cedeño de Fernández se conviertan el día 5 de julio en los presidentes y vicepresidentes electos para entrar en función el próximo 16 de agosto para el bien del pueblo dominicano y darle continuidad a todos los planes y proyectos en favor de la gente que vienen desarrollando el gobierno que dirige el compañero presidente Danilo Medina. Nosotros vamos bien. Gracias, Alexis. Un consolidado de encuesta, hemos visto cómo el compañero Gonzalo Castillo ha ido avanzando. Y le queremos decir algo. Miren, la semana pasada, al compañero Gonzalo Castillo, un grupo de empresarios que viene haciendo encuesta desde febrero, le pidió que le permitieran una reunión. Él se la concedió de inmediato. Los empresarios se hicieron actos de presencia y nos decía el compañero Gonzalo que en la conversación ellos le preguntaron cómo van sus encuestas y él le dijo, estamos en primer lugar. Y ellos le dijeron, nosotros también venimos midiendo desde febrero. Pero fíjense algo, que esos empresarios hasta este momento no le habían pedido una cita a Gonzalo Castillo. Gracias, Alexis. Nos quedan solamente dos minutos. Fueron las palabras motivadoras. Concluirle las ideas. Concluye, sí. La idea. Y esos empresarios no habían visitado al compañero Gonzalo Castillo. ¿Y por qué lo visitaron ahora? Porque sus encuestas se conjugan con las que tiene el compañero Gonzalo Castillo y el Partido de la Liberación Dominicana, que indican que con el favor de Dios y el pueblo dominicano venceremos y tendremos a Gonzalo presidente y a Margarita vicepresidente para el bien del pueblo dominicano. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos y a la diáspora también. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Las palabras muy motivadoras del miembro del comité político, Alexis La Antigua. Queremos invitarlo para el próximo lunes a la misma hora, 7 de la noche, en este canal. Gonzalo TV desde New York rumbo a julio 5. Recuerden, en primera vuelta, Luis. Nos fuimos. Agradecer a Juan Ramón Gómez Díaz por su apoyo incondicional a la candidatura de Gonzalo en primera vuelta y Gonzalo TV. Saludar a nuestro querido ingeniero Pedro Luna y a nuestro querido Moreno. También, así pues, que buena noche y buen fin de semana. Mañana mandar a la una pasado meridiano los esperamos en Manhattan, en la 181 y San Nicolás. El domingo a la una en Gran Concord y Forum Row. Buen fin de semana. Gracias. Aquí, en este espacio, a la misma hora. Quiero, para terminar, un saludo a mi queridísimo amigo Isidro Curiel en Soy Pro Gonzalo desde Santiago, un gran movimiento. Nos despedimos y regresamos el lunes a las 7 de la noche por este mismo espacio. Muchas gracias. Yeah.